En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, aquí nos presentamos delante de vos para tributaros nuestros pobres obsequios en este mes de mayo consagrado a vuestro culto. Dignaos aceptarlos como prueba del amor que os profesamos y haced que sean a mayor gloria de Dios y provecho de nuestras almas. Amén. Día primero. María fue predestinada para ser Madre de Dios. Yo he sido creado para glorificar a Dios y salvarme. Pensaré hoy un minuto. ¿Me salvaré con la vida que actualmente llevo? Hágase la petición. Oración final. Dulces nombraros, María, y no hay placer en el mundo que pueda compararse al de probar vuestras ternezas. Si la amistad nos vende, venís a retrearnos con vuestra fidelidad, que nunca falta. Si la virtud, amengua, fuente sois vos que la presentáis con vuestras caudalosas aguas. Si desfallece la robustez del cuerpo, venís a sostenernos con vuestra maternal piedad. Si dormimos, Veláis nuestro sueño, sobradas veces agitado por la crueldad de insomnios que afligen el espíritu. Si lloramos, nos acompañáis en el dolor. Alegres, participáis de nuestras alegrías. Pobres y abandonados, nos recibís como a hijos vuestros, como a hijos de vuestro corazón. ¿Qué haré yo por vos, señora mía? ¿Cómo podré pagar tantas pruebas de afecto? si el corazón os place aquí lo tenéis rendido y ansioso de llegar a vos si os gusta una expresión de amor ved aquí la flor espiritual de este día flor que os ofrezco como nacida en el vergel que rociáis vos misma con las gracias que nos alcanzáis de vuestro hijo santo si creéis la vida si creéis el alma si creéis la vida tomadla toda entera que es toda vuestra y descansará tranquila en vuestro regazo amable. Oh María, no me abandonéis jamás en esta travesía inrata de la vida, donde me cercan tan graves peligros, no me dejéis válido solo de mis débiles fuerzas, puesto que sin vos perecería sin remedio, y en mis caídas no me sería posible levantarme. Oh María, rogad por mí, Rogad por todos los cristianos, ahora y en el trance de la muerte. Amén.